hemos encontrado, ellos están buscando y nosotros nos lo hemos encontrado. Un buscador que va a actuar en unos minutitos, en nada, en un momentito. Y bueno, yo un pibe no te veo. No, un tío joven, una carita linda que tiene, pero tampoco tanto, ¿no? Pero bueno, experiencia sí, ¿eh? Experiencia acumulada de años y años y años. Allí, ¿tú qué tal? Bien, aquí con los nervios de siempre, pero que son bonitos. Estos nervios son bonitos durante todo el día. Y como te he dicho, ya no soy un pibe, aunque vaya rodeado de pibes, pero bueno, la edad, como yo le digo, bueno, somos 10 pibes y 2 puretillas. Pero no se nota, no se nota. No se nota, ¿no? Vale, vale. Un proyecto nuevo, un proyecto que además inicias con Frank Quintana, que inicias tú, digamos, como director además. Uh-huh. ¿Qué sensaciones hay ahora mismo? ¿Cuál es la responsabilidad que te ha caído? ¿Cómo lo llevas? Bueno, muy de verdad, muy ilusionante, porque me vuelvo a encontrar con un amigo mío de hace muchísimos años, de Los Tristes Alegres. Y bueno, él me llamó y yo acepté el reto del tirón y de responsabilidad en realidad ninguna, porque esta gente sabe encantar, son unos fieras como han ido demostrando los años anteriores. Yo lo que he intentado ponerle de mi granito un poquito de la experiencia, como tú has dicho, un poquito de maldad a lo mejor, que al ser tan jóvenes, con experiencia, pues a lo mejor les falta una mijita. De pique, ¿no? Claro, de picaresca, oye, aquí hay que reírse o aquí hay que echar un poquito de más garra, ¿no? Pero bueno, poco más. Porque eso es un grupo que viene del año pasado, de la propia comparsa, la mitad de ellos aproximadamente, pero son muy poquitos, sois 12 nada más. Somos 12 porque vamos, bueno, así lo quisimos, y sin punteado, 5 alante, con un bombo que yo no sé si habréis fijado que es como una caja de arenque. Y un poquito demostrando lo que es la esencia del carnaval, ¿no? Que es la que nosotros creemos que se ha perdido un poco. No con esto quiero decir que lo de que esté ahora, que yo lo admiro, que esté mal lo de ahora, ni mucho menos. Hay increíbles voces, increíbles punteados, increíbles guitarras, que yo qué voy a decir. Pero se olvida a lo mejor quizá un poco lo que es la esencia, y ese es el buscador, lo que vamos a buscar, el oro, y el oro es la esencia que queremos encontrar. Y así vamos a decirlo y a cantarlo, sobre todo. Pues no se puede decir mucho más, ¿eh? Ya yo creo que está explicado el tipo. No cantéis porque ya está, la presentación la puede ver. La presentación ya está hecha. Me voy ya. Bueno, pues nada, que vaya bien la cosa. Como siempre decimos, que a disfrutarlo, sí, tranquilo. No hay... Yo como si tú fueras debutante ahora, ¿no? Vale. Si no, pero siempre está bien, hombre. Cuando ya te digo que te entran los nervios desde por la mañana, dices tú, son muchas cositas. Y qué bonito es eso, ese mariposa. Sí, claro, ¿no? Claro. Pero yo más bonito la tranquilidad que después te queda. Entonces cierra la cortina y dices tú, que aunque no fume, te entra ganas hasta de fumar y todo. No sé por qué. Ahora me fumaba yo un cigarro y no fumo. Bueno, pues a ver si encontramos nosotros oro, no sé, pero el oro lo tengo yo al lado. La arena es de la caleta, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que es arena de la caleta. Que quede claro, ¿eh? Vente por aquí, Miguel, vente por aquí, mire, mire. Mira, arenita de la caleta. Voy a coger un poquito nomás. Esto es sal de mi tierra, mira qué cosa. Intentamos llevar, lo ves, el pito también, los antiguos. Intentamos imitar un poco. Pepita de oro tiene poco eso, ¿no? No, esto es más bien de hojalata. Vale. Ojalá que te salga bien la actuación. Muy bien, muchas gracias. Venga, a disfrutar. Un besito, gracias. Hasta luego. Siglo.